Hola amigos, ¿cómo están? Soy Cristian Estefano Calderón, vengo en representación de la productora Payentume Trail. Nosotros estamos realizando carreras de aventura, principalmente en los cerros de la comuna de Huasco. Llevamos 3 versiones hasta la fecha y esperamos pronto, ya pase la emergencia sanitaria, la pandemia, volver a poder desarrollar nuestras carreras que engloban el deporte y el cuidado del medio ambiente en todo el territorio que tenemos presente en el Valle del Huasco. Hola, mi nombre es Sebastián Ramírez Díaz y soy el representante de la agrupación de skate Huascocho de aquí de la comuna. Nosotros llevamos realizando varios años la actividad del skate, que consiste en el deporte. Hacemos talleres de skate durante el año, campeonatos comunales y también provinciales y a nivel nacional. Bueno, mi nombre es Elsa Orellana Núñez. Yo soy presidenta de la Academia Movistar, una academia de danza. Tenemos 17 alumnas, las cuales de una edad desde los 5 años hasta 18 años. ¿Ya? Llevamos 3 años con esta academia, en la cual hemos estado dándole oportunidad a nuestras alumnas a que se proyecten, a que crezcan. Han llegado con sus premios, han logrado bastantes medallas, trofeos en este corto tiempo que lleva la academia. Mi nombre es Cecilia Lara Armijo, represento al Club Deportivo y Cultural de Patinaje Artístico Huasco. Nosotros como club tenemos desde el 2010 en que está funcionando como club deportivo de patinaje artístico. Hemos tenido deportistas destacados a nivel nacional, tenemos campeones nacionales en el club. Así que estamos muy orgullosos y cada vez más poder abarcar a otras organizaciones, incentivarlos a que postulen a proyectos, a que se forme una red de colaboración en torno a las artes y el deporte, porque es muy importante para nosotros este tipo de actividades. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karen Carmona Berenguela. Soy la representante de la agrupación folclórica Cuequeros de Corazón. Bueno, nuestra agrupación nace con las ganas, con la idea y con el amor por mantener nuestras tradiciones. Todos los años se van incorporando nuevos jóvenes, nuevos niños, porque por lo general trabajamos por proyectos. Tomamos un receso y nuevamente volvemos con, como le digo, con nuevos niños, nuevos participantes. Hola, mi nombre es Paula Contreras. Soy emprendedora y artesana, miembro de la Terraza del Emprendimiento, que es una agrupación de emprendedores que nos desarrollamos bajo el patrocinio de CAP Minería. Bueno, nosotros fuimos invitados a participar de la red de cultura de la región y en esta red hemos podido aprender también un poco de lo que se está haciendo a nivel cultural en nuestra región. Mi nombre es Cecilia Lara Armijo. En esta oportunidad represento a la Orquesta Sinfónica de Huasco. Es una orquesta infanto-juvenil de acá de la comuna de Huasco, que lleva muy poquito tiempo practicando y juntándose. Lamentablemente, por tema de pandemia, no se han podido juntar como les gustaría. Y lo importante también es involucrar a la comunidad, porque con este tipo de proyectos damos a conocer lo que estamos haciendo como orquesta sinfónica. Y importante que por estos medios de internet y masivos se pueda dar a conocer este tipo de proyectos. Nosotros como orquesta queremos seguir en esa senda, seguir gestionando proyectos para que los niños puedan avanzar.
Junta de Vecinos número 8, El Pino, fue fundada con el objetivo de canalizar las necesidades de nuestros vecinos hacia las entidades correspondientes. El año 2014 nace la agrupación folclórica Huequeros de Corazón, con el compromiso de enseñar, promover y mantener las tradiciones campesinas y el folclore chileno, siendo esta agrupación quien nos ha representado en diversas actividades culturales dentro de la comuna de Huasco. Soy Mauricio Bajardo, fundador de la Huasco Corporación. Actualmente soy su presidente, es la misma organización que creó el Northfest. En paralelo soy MC, soy cantante de música rap. El Northfest nace en el año 2009 por la necesidad de crear un espacio y de poder reunir a los jóvenes de distintos lugares, y en la medida que fueron pasando los años fue mejorando la producción, la organización y el evento igual fue creciendo. Este año es la edición número 13 y ya es un evento internacional, por lo que estamos muy contentos como organización por todo el trabajo que hemos venido desarrollando por bastante tiempo. Este proyecto está basado en para mostrar a cada organización y obviamente que cada uno de nosotros poder rescatar y aprender de ello. Súper agradecido del apoyo que se genera en este Consejo de Cultura, de Arte, ya que vienen a incentivar a que nosotros podamos desarrollar estas actividades deportivas o culturales. Para nosotros ha sido de mucha ayuda a todos los aportes que se han generado, todas las instancias, y a nivel de asociaciones, como se puede decir, entre las comunidades, las organizaciones que están trabajando en la mesa. También el aporte que nos entrega de la arte y la escultura es súper bueno. Estamos muy agradecidos tanto quien les habla como los apoderados a esta gran oportunidad hacia nuestras pequeñas. También tenemos juntas de vecinos que conforman esta organización, así que para nosotros como club de patinaje artístico ser garantes de este tipo de convenios es muy importante, porque así aprendemos de cada una de las organizaciones que lo componen. Y que se pueda desarrollar aquí el arte, la cultura de la mejor manera, que podamos explotar ahí todos esos talentos que hay en Huasco. Muchas gracias por la iniciativa. Y agradecer por hacernos parte de este proyecto de la Red de Cultura de la Comuna de Huasco.